Hola, ¿qué tal? Senor aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Y esta vez tenemos filtración de una nueva caja grande. Al fin Konami se digna darnos una filtración de caja. Pues supongo que es porque siguen de vacaciones, todo está planeado, todo está listo para salir. Y bueno, esta vez tenemos filtraciones más grandes. Además de la caja, tenemos otras cositas que lo verán en otro video para que no sea tan largo este. Aquí únicamente veremos las cartas URs y SRs que se vienen, ya que son las cartas con las que podríamos reiniciar. De hecho, casi siempre son las URs las más importantes, con las que se reinician. Pero de todas maneras, tenemos que ver las SRs y tenemos que reiniciar. De todas maneras, más abajito pónganme qué cartas Rs consideran muy buenas que debamos tocar en una review, ahora sí, tal cual, y qué clase de combos se pueden hacer con estas. Pero bueno, esta caja se llama Future Horizon. No hay fecha de salida todavía, pero por experiencia ya sabemos que es el día 31 por la tarde o el día 1 por la mañana. No es que seamos psíquicos, simplemente así siempre ha pasado con las cajas de Año Nuevo. Y otra cosa es que trae soporte precisamente de los ciberdragones, las cartas que habíamos visto en las filtraciones y que habíamos predicho que iban a ser para enero, posiblemente la caja grande de enero. Aquí están, y también el círculo del mago también se encuentra aquí. Ahorita lo vamos a ver ya más a detalle para que se acuerden de qué es lo que hacen exactamente. Pero bueno, vamos a empezar por la carta insignia, Stardust Spark Dragon. Es un monstruo de 8 estrellas, necesita un cantante y uno más monstruos que no sean cantantes. Básicamente es otro Stardust Dragon, pero este dice: una vez por turno, durante el turno de cualquier jugador, puedes seleccionar una carta boca arriba que controles. Una vez durante este turno, no puede ser destruido por batalla o por efectos de cartas. Ok, vale, no especifica que no se pueda seleccionar a sí misma, así que puedes seleccionarlo a... Después, empezar el turno de tu oponente, seleccionar a este mismo monstruo. Ya sabes que este güey no puede ser destruido ni por efectos de cartas ni por batalla, así que se queda en el campo. Y si tienes algo más que proteger, le pones el efecto a otra cosa. Así que, pues vale, me parece un buen efecto. Está decente la carta. Luego vámonos a Tragoedia. Dice, cuando recibes daño de batalla, puedes convocar esta carta de modo especial. Este gana 600 de ataque y de defensa por cada carta en tu mano. Eso quiere decir, si ese turno al oponente y recibes daño de batalla, a lo mucho vas a tener 6 cartas, incluyendo esta. Entonces, cuando cae, vas a tener 5, por lo tanto vas a tener 3000 de ataque. Eso es lo máximo que puede tener este güey. Bueno, 3000 de ataque de defensa. Pero normalmente vas a tener como 2, 3 cartas. Entonces, normalmente vas a tener como 1200, 1800. No la veo tan guau por el ataque. Pero vamos a ver qué también hace. Dice, una vez por turno, puedes enviar un monstruo desde tu mano al cementerio. Luego, selecciona un monstruo boca arriba de control de tu adversario con el mismo nivel que el monstruo enviado. Toma el control de ese otro monstruo. Ok, esto sí ya está muy bueno, ya que tomas el control de cualquier cosa. Lo único malo es que necesitas tener exactamente un monstruo del mismo nivel en tu mano. Y por desgracia, no hay habilidades que cambien los niveles de los monstruos en tu mano. Solamente hay habilidades que cambian los niveles en el campo. Así que pues, de todas maneras será un poco difícil. Pero bueno, aún tiene un efecto más. Dice, una vez por turno, puedes seleccionar un monstruo en tu cementerio. El nivel de esta carta se convierte en el mismo nivel de ese monstruo hasta el final de ese turno. Te permite hacer cualquier sincronía, bueno, dependiendo de lo que tengas en el cementerio, dependiendo de lo que tengas en el campo. Entonces, por ese lado también está bueno. Así que te sirve para tres cosas. Primero, no creo que te sirva tanto para ataque, por lo mismo que dije, pero te puede defender, así que está bien por eso. Segundo, te puede servir para hacer sincronías en caso de que sobreviva. Y tercero, en caso de que tengas un monstruo con el mismo nivel que otro monstruo del oponente, puedes tomarlo, así que pues por eso está decente. Luego vamos a la siguiente carta UR. Ya están los artefactos. Dice, puedes colocar esta carta desde tu mano en tu zona de cartas de magia o trampa como una carta mágica. Durante el turno de tu oponente, si esta carta colocada en tu zona de cartas mágicas y de trampas es destruida y enviada al cementerio, convócala de modo especial. Y lo dice, durante el turno del oponente, puedes sacrificar esta carta desde tu mano o boca arriba en el campo. Ningún jugador puede desterrar cartas por el resto del turno. Este es un efecto de juego rápido. Ok, esto sí es un muy buen efecto.
ya que puede destrozar varios decks que se dediquen a desterrar. Espero que lo de sacrificar también sea útil para el arquetipo mismo, pero ya veremos. Luego tenemos fusión de los ciberdragones. La fusión que podía salir junto con las demás cartas era precisamente esta, así que nos la dieron justamente. Dice, necesitas dos o más monstruos ciberdragones. Dice, una convocación por fusión de esta carta solamente puede ser hecha con los materiales de fusión listados arriba. Cuando esta carta es convocada por fusión, puedes seleccionar cartas de magia o trampa en el campo hasta el número de materiales de fusión que hayas usado para la invocación de fusión de este monstruo. Destrúyelas, ¿ok? O sea, mínimo vas a destruir dos, así que está perfecto. Y dice, una vez por turno puedes enviar hasta dos monstruos máquinas de luz desde tu deck a tu cementerio. Si lo haces, por cada monstruo enviado al cementerio, esta carta gana un ataque adicional durante cada una de las Battle Phase este turno. Ok, vale, y lo bueno es que los ciberdragones, según recuerdo, todos son de luz. Solamente los ciberoscuros son los que son de oscuridad, y los Kimeratech también son de oscuridad. Entonces, vale, puedes atacar tres veces en el mismo turno y hacer un OTK con esta cosa. Así que la veo buena para el deck de los ciberdragones. Lo único es que no tiene mucho ataque, nada más tiene 2100, pero bueno, está bien. Vámonos a las demás cartas de los ciberdragones de una vez para verlas todas. Dice, convoca por fusión un monstruo de oscuridad máquina desde tu extra deck. Justamente el que acabamos de ver es oscuridad máquina y invocado por fusión, le sirve muy bien ya que quieres hacer eso. Desterrando los materiales listados en él desde el campo o desde tu cementerio. Eso también está perfecto, simplemente creas cementerio. Y una vez que lo creas, usas esta, remueves el cementerio. ¡Pum! Cae este güey y no importa que los materiales no estén en el cementerio, pueden estar desterrados, simplemente los que usaste. Destruyes las cartas mágicas y de trampa, así que está perfecto la combinación. La otra carta que antes habíamos visto era el Core de los Ciberdragones. Para esta carta desembocada en modo normal, puedes añadir una carta mágica o de trampa ciber desde tu deck a tu mano. Si nada más tu oponente controla monstruos, puedes desterrar esta carta y convocar de modo especial un monstruo ciberdragón desde el deck. Solamente puedes usar estos efectos una vez por turno y solamente uno por turno. Esta carta se convierte en ciberdragón mientras está en el campo o en el cementerio. Y bueno, lo único malo es que esta no se llama Cyber, no es una carta para ciberdragones oficialmente, de hecho es una carta un poco más genérica. Se puede usar con cualquier monstruo de fusión, máquina, oscuridad. Pero bueno, creo que hasta ahorita el ciberoscuro, el último ciberoscuro, el perfecto, es el único que puede hacer algo con esta carta, además de esta otra. Entonces creo que son las únicas dos que van a poderlos aprovechar muy bien. Y por último tenemos una nueva carta SR, Cyberlord Fusion. Dice, convoca por fusión, otra vez, convoca por fusión, eso es muy bueno para la nueva UR. Un monstruo de fusión que liste a ciberdragones como materiales de fusión desde tu extra deck. Barajando esos materiales en tu posesión, listados en ella a tu deck. Ya sea que los controles o que estén desterrados. Pero tus otros monstruos no pueden atacar por el resto de este turno. Solamente puedes activar esta carta una vez por turno. Ok, lo bueno de esta es que si es una cyber carta, entonces puedes sacarla con esta carta precisamente. Lo único malo es que prácticamente ya quieres tener cartas desterradas para poderlas reutilizar. Porque si usas tus cartas que están en el campo, pues no te conviene tanto. Entonces te convendría más primero hacer fusión sobrecargada y luego una fusión cibercargada. Entonces se me hace que esta nada más se va a usar como a uno o a dos. Lo bueno de esta es que se puede buscar con esta carta. Por lo tanto, esta la podríamos poner a tres y esta a una. Y listo, ya cuando la necesites la sacas con el core. Ya con estas cartas nuevas para las fusiones, el cybercore y el monstruo que destruye cartas, siento que está un poquito mejor el deck de los ciberdragones. Pero aún así necesitarán un monstruo muy grande como para poder hacer algo. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Vamos a seguirle. Tenemos DD Warrior Lady. Después del cálculo de daño, cuando esta carta batalle con un monstruo de tu oponente, puedes cerrar ese monstruo y también destierra esta carta. Tiene 1500 de ataque, 1100 de defensa. Está bien su efecto, la puedes poner en modo defensa y bye, destierras al otro güey. O tú mismo puedes estrellarte con esta carta y desterrar al monstruo del oponente. Luego tenemos nuevo arquetipo, Super Heavy Samurai Daihachi. Dice, cuando esta carta es invocada de modo normal o especial, puedes cambiar su posición de batalla.
esta carta puede atacar mientras está en posición de defensa. Si lo hace, aplica la defensa para el cálculo del daño. Eso quiere decir, a diferencia del cosito, el cosito aplicamos el ataque. Como tiene poquito ataque, pues no nos sirve de mucho. Pero este güey se convoca así de forma normal, 4 estrellas. Se pone en modo defensa automáticamente y aparte puede atacar en modo defensa. Y tiene 1800 de defensa, que es lo que vamos a usar para su cálculo de daño. Entonces está bien. De hecho es igual ataque del cosito. Y luego aparte dice, si no tienes cartas de magia o trampa en tu cementerio, puedes cambiar esta carta de posición de defensa boca arriba a posición de ataque. Y si lo haces, añade un monstruo Super Heavy Samurai Soul desde tu deck a tu mano. Solamente puedes usar este efecto una vez por turno. Ok, vale, también es un buscador, así que está perfecto. Muy buena carta, todo dependerá de que hagan los Super Heavy Samurais. Pero vale, sí es el más importante, supongo que es el más importante. Vamos a ver a los demás que están como SR. Primero tenemos Super Heavy Samurai Soul Piercer. Dice, puedes seleccionar un Super Heavy Samurai monstruo que controles, equípalo con este monstruo desde tu mano o desde tu lado del campo. Si este ataca a un monstruo en posición de defensa, inflige daño de batalla con la diferencia. Si esta carta es enviada del campo al cementerio, puedes añadir un monstruo Super Heavy Samurai desde tu deck a tu mano, excepto este mismo güey. Vale, este simplemente es para hacer daño de penetración. Te lo puedes poner a este güey y como este güey está atacando en modo defensa, pues puede hacer daño de penetración, así que pues ve. Y este güey es otro buscador, si es destruido, va, buscas otra vez otra cosa. Luego tenemos Super Heavy Samurai Soul Peacemaker. Dice, puedes seleccionar un monstruo Super Heavy Samurai que controles, equípalo con esta carta desde tu mano o desde el campo. Mientras esta carta esté equipado a un monstruo por este efecto, monstruos que te ponen de control no pueden atacar a otros monstruos de controles excepto al monstruo equipado. Puedes sacrificar un monstruo de controles equipado a esta carta. Convoca de modo especial un monstruo Super Heavy Samurai desde tu deck. Solamente puedes usar este efecto una vez por turno, ¿ok? También es otro buscador, pero un buscador un poco mejor porque lo saca desde el deck. Y vale, ahora sí, hermano, necesitamos un monstruo que esté súper poderoso para que cuando sacrifiquemos a este güey, saquemos a ese monstruo súper poderoso y ya con eso destrocemos todo. Luego, sigamos con las últimas cartas URs, de las cuales ya habíamos hablado antes. La primera es el Círculo del Mago, una muy buena carta para los magos oscuros. Cuando has activado, ves las tres cartas del tope. Y si alguna de ellas es un mago oscuro o especifica al mago oscuro en su texto, puedes añadirla a tu mano y luego regresarlas en el orden que tú quieras. Y también, si convocas de modo normal o especial un mago oscuro, puedes seleccionar una carta contra tu oponente, desterrarla. Esto es lo más importante. Y solamente puedes usar este efecto una vez por turno. Eso quiere decir que si convocas a dos magos oscuros, nada más puedes desterrar de todas maneras una sola carta. Muy, muy buena para los magos. Si a alguien le gustan los magos oscuros, tiene que venir por esta carta sí o sí. Luego tenemos la carta que precisamente les dije que iba a ser relleno de caja grande. Aquí está, Change Disappearance. Cuando un monstruo con 1000 o menos de ataque es invocado, destierra ese monstruo con 1000 o menos de ataque. Luego tu oponente destierra todas las cartas con el mismo nombre que esa carta desde su mano y deck. Esta carta le puede hacer un buen counter a Leicester, ya que justamente tiene 1000 de ataque. Entonces, en el momento que lo invocan, activas esta carta, se destierra ese güey, se destierran todas sus demás copias. Si tu oponente nada más se dedicaba a convocar a las fusiones de Leicester, pues ya, se acabó su juego. Pero bueno, situacional, relleno, me. Luego vamos a las SRs. La primera es Thunder Dragon Duo, otra carta de los Thunder Dragon. Dice, no puede ser convocado en modo normal ni colocado. Debe ser primero convocado en modo especial desde tu mano, desterrando un monstruo de luz y un monstruo de oscuridad desde tu cementerio. Una vez por turno, si un monstruo de efecto es activado en la mano, esta carta gana 300 de ataque hasta el final de ese turno. Cuando esta carta destruye a un monstruo de tu oponente en batalla, puedes desterrar una carta desde su cementerio. Añade un monstruo Thunder desde tu deck a tu mano. Y perdón, lo dije como si fuera uno de los monstruos de Dragón del Trueno, pero no, es un monstruo de tipo trueno. Pues, de todas maneras, si lo estás usando con un deck de Dragones del Trueno, a huevo vas a sacar
a un dragón del trono, el que quieras. Lo dice, una vez por turno, durante la end phase de tu oponente, puedes seleccionar una carta desterrada, colócalo en el tope o hasta abajo de tu deck. Eso está bueno porque él mismo, para ser convocado, te tiene que desterrar un monstruo de luz y un monstruo de oscuridad. Así que son cartas que te sirvan, las destierras y luego te voy a colocar en el tope y luego las robas. Está perfecto. Y también, como son dragones del trueno, casi todos se descartan. Entonces, en el momento que descartas, gana 300 de ataque, tendría 3100, casi siempre. Ah, me parece perfecto, muy buena adición para los dragones del trueno. Y luego tenemos Young Archer, esta juraba que iba a venir para las crónicas de duelista de 5DS. Digo, los tiempos están casi igual, pero no vino ahí, vino en esta caja. Young Archer, necesita al Young Synchron y uno más monstruos que no sean cantantes. Dice, una vez por turno, puedes seleccionar un monstruo que controle a tu oponente, destiérralo. Durante la end phase de ese turno, regrésalo al lado del campo de tu oponente, en la misma posición de batalla. Simplemente es para poder atacar directamente si quieres, o bueno, para hacerte de algo que te esté molestando en ese momento. Puedes atacar a todo lo demás, pum pum pum, y si ganas, perfecto, si no, pues regresa al campo y bueno, tienes que lidiar con él otra vez. Luego tenemos Rata Gigante, básicamente es lo mismo que el Tomate Místico, nada más que para monstruos de tierra, así que ya, es lo mismo. Luego esta carta ya la vimos, luego tenemos a Crebons, monstruo cantante de nivel 2, dice cuando esta carta es seleccionada para un ataque, puedes pagar 800 puntos de vida, niega el ataque. Ah, es para que sobreviva y puedas hacer tu sincronía en el siguiente turno. Está buena para hacer pagos de puntos de vida, o sea, si necesitas algo que se pueda activar con 800 o menos, está perfecto. O si te atacan dos veces, puedes pagar 1600 y vale. Entonces, yo creo que por eso es SR esta cosa, por el pago de puntos de vida más bien. Pero bueno, seguimos, esta ya la vimos. Luego tenemos a Rush Warrior. Dice, durante el cálculo del daño en cualquier turno, si un monstruo guerrero, esta vez sí lo dice entre comillas, así que sí tiene que tener el nombre de guerrero en su nombre, que sea un monstruo de sincronía que controles batalla con un monstruo de tu oponente, puedes enviar esta carta desde tu mano al cementerio. El ataque del monstruo batallando se convierte en el doble que su ataque en este momento, durante el cálculo de daño nada más. Puedes desterrar esta carta en tu cementerio, luego seleccionar un monstruo sincrón en tu cementerio, añádelo a tu mano. Solamente puedes usar cada efecto del Rush Warrior una vez por turno, ¿vale? Está bueno para el deck de los Warriors, de los Sincronías Warriors de Yusei. Podría ser OTKs con esta cosa, así que va. Pero luego tenemos, bueno, esta ya la vimos. Luego tenemos Righty Driver. Es otro monstruo cantante y dice, por la invocación por sincronía, puedes sustituir esta carta por cualquier cantante sincrón. Si esta carta es convocada de modo normal, puedes convocar de modo especial un Lefty Driver desde tu mano, deck o cementerio. Solamente puedes usar este efecto una vez por turno. Vale, eso de convocar al otro güey, pues está bien. Nada más que hay que ver qué es lo que hace el Lefty Driver. Vamos a buscarlo de una vez. Lefty Driver. Dice, si esta carta es convocada en modo especial, puede hacer que el nivel de esta carta se convierta en 3 hasta el final de ese turno. Ok, te da la opción de hacer una sincronía de nivel 3 con el nivel original de este güey, o de nivel 4 si lo cambias a nivel 3. Pero en tu main phase, excepto en el turno en el que esta carta fue enviado al cementerio, puedes desterrar esta carta desde tu cementerio. Añade un Righty Driver desde tu deck a tu mano. Solamente puedo usar este efecto de Lefty una vez por turno. Ok, vale, se aceleran entre ellos, O sea, invocas a Righty, sacas a Lefty desde el deck, haces tu sincro y en el siguiente turno destierras al Lefty, sacas a otro Righty de tu deck a tu mano y vuelves a hacer lo mismo, lo convocas, sacas a otro y así. Puedes hacer otro sincro por turno. Vale, parece bien. Y sigamos con la última carta SR, Psy Frame Circuit. Si un monstruo Psyframe es convocado de modo especial a tu lado del campo, excepto durante Demi's Step, puedes inmediatamente después de que este efecto se resuelva, hacer una invocación por sincronía usando solamente monstruos Psyframe que controles, ¿vale? Y luego dice, al principio del Demi's Step, si un monstruo Psyframe que controles batalla con un monstruo de tu oponente, puedes descartar un monstruo Psyframe. El ataque del monstruo batallante es igual
al ataque del monstruo que descartaste hasta el final de ese turno. Ok, no se le suma, pero bueno. Supongo que es en caso de que esté batallando un monstruo muy débil. Y bueno, para definir esta creo que sí tenemos que ver un poco de las cartas, tanto las sincros como los monstruos, porque si no, no vamos a poder definirla. También para definir el arquetipo de artefactos, porque nada más hemos visto una UR y según yo con esa pues no pueden hacer mucho. Entonces, vamos a ver un poco de las cartas. R's dice Psy Framelord Zeta. Un monstruo cantante y un monstruo que no sea cantante, una vez por turno, durante el turno del jugador, puedes seleccionar un monstruo que haya sido convocado de modo especial contra tu oponente. En posición de ataque boca arriba, destierra ambos monstruos, o sea, este monstruo y ese monstruo que seleccionaste, pero regrésalos en el siguiente standby phase. En tu siguiente standby phase, si esa carta está en tu cementerio, puedes seleccionar otro monstruo sideframe en tu cementerio, regresa esta carta al extra deck y si lo haces, añade el objetivo a tu mano. Lo bueno es que se puede usar el efecto en cualquier turno del jugador. Por lo tanto, ahora sí, ya tiene un poco más de sentido esta cosa. Como es cuando es invocado en modo especial cualquier monstruo y haces la sincronía, lo que puedes hacer es precisamente revives a un monstruo en el turno de tu oponente, se hace la sincronía en ese mismo momento, sacas a este güey y luego destierras a un monstruo junto con este y ahora sí, durante tu turno, regresa este güey junto con otro monstruo y ahora sí puedes hacer algo más. Entonces, supongo que ese es el objetivo de la carta de campo. Y desgraciadamente no hay tantas cartas Psy más que este monstruo, que es precisamente un cantante. No puede ser invocado en modo normal ni colocado, debe ser convocado en modo especial por un efecto de carta. No puede ser convocado de modo especial por otras maneras. Cuando tu oponente invoca de modo normal o especial un monstruo que controles no monstruos, puedes convocar de modo especial esta carta desde tu mano y un Psy Frame Driver desde tu mano, deck o cementerio. Oh. Y si lo haces, añade otra carta Psyframe desde tu deck a tu mano, excepto este mismo güey. Durante la end phase, destierra los monstruos que fueron convocados de modo especial por este efecto. O sea, tienes que hacer la sincronía en ese mismo turno. Es por eso que está la carta de campo, para que en el turno de tu oponente puedas hacer todo esto. Ok, entonces básicamente eso es lo que hacen los Psyframe, me imagino. Invocarse de manera especial, y lo bueno de este güey es que puedes sacar a otro güey del deck. Entonces, de jalón, nada más necesitas un Psyframe y la carta de campo. Entonces, la carta de campo va a ser la más importante para este deck. Y bueno, otras cartas que me pidieron que viera era este güey, Tuningware. Dice: esta carta puede ser tratada como un monstruo de nivel 2 cuando es usado para la invocación por sincronía. Si esta carta es enviada al cementerio para la invocación de sincronía, roba una carta. Ok. Está decente para los sincros. Lo único malo es que nos invoca especialmente. Entonces tendríamos que meterlo en un deck donde los monstruos que sean cantantes, porque este no es cantante, por cierto, que sean cantantes, se puedan invocar de modo especial. También puedes usarlo con el Young Synchron, ya que este revive un monstruo de nivel 2 o menor. Puedes revivir a este güey, hacer tu sincronía, ya sea de nivel 5 o 4, y robar una carta aparte. Y listo, ahora sí quiero que ustedes me digan en los comentarios qué cartas creen que sean importantes mencionar, qué combos también pueden hacer estas cartas, porque con las pocas que vimos creo que no se puede hacer mucho que digamos con los artefactos ni con los Psyframe, más que bueno, el combo que dijimos con el Synchro. Entonces, ¿qué es lo que siento que va a ser lo más poderoso de esta caja? Yo creo que lo que más se le puede ver uso es a los Super Heavy Armor, ya que, bueno, con las cartas URs y SRs ya puedes hacer algo, ya puedes dejar a este güey en modo defensa, equiparle con un buen de cartas y listo, estar atacando en modo defensa, pum, 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 pum. Y aparte también los Ciberdragones, creo que el soporte ya hace mucho mejor al deck que lo que ya estaba antes, porque con las fusiones que teníamos antes no era la gran cosa, entonces ya con esto ya podemos hacer las fusiones que queramos. Ya podemos buscar también cartas de los ciberdragones con esta cosa. Ya tenemos un buen buscador. Y aparte tenemos esta cosa que puede hacer fusiones de ciberdragones, las que queramos. Si tienes la última caja de ciberdragones, lo más seguro es que te interese esta cartita. Y si quieres nuevas cartas de ciberdragones, pues te va a interesar la nueva fusión junto con tu carta fusión. Así que si les gusta algo, cómprenlo. Si no les gusta, yo creo que no va a hacer nada a esto en el meta. Es mi opinión, obviamente. Hay que esperar a ver cómo estabiliza. Como dije, lo más seguro es que esta caja salga el día 31 por la tarde-noche o el día 1 por la mañana. También recuerden que luego vamos a tener filtraciones. Lo demás que se viene, hay varias cosas. Hay varias nuevas cartas, además de todas las cartas que vienen en la caja.
Así que si no quieren perderse de ese video, no se olviden de suscribirse al canal y también píquenle en la campanita para que les llegue la notificación. Por mi parte, eso era todo. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden dejarle like si les gustó. No olviden dejar en los comentarios qué es lo que opinan sobre esta caja. Nos vemos en la próxima. Bye bye.